tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Enduro Cross, bienvenidos a esta edición donde vamos a revivir lo que sucedía en la segunda parte, en lo que fue la séptima fecha del Enduro Patagónico en la ciudad de Allen, más precisamente en el sector del autódromo. Ahí se emplazó lo que es el parque cerrado y bueno, y a partir de las 13, como es habitual, para los pilotos de la categoría Senior, Master A, Master Intermedia, Junior, bueno, se largaba y por supuesto, bueno, la previa a eso, la reunión de pilotos como es habitual. Bueno, vemos el saludo, el tradicional, reencontrarnos, bueno, como siempre, con algunos pilotos que vienen de lejos, pero bueno, siempre viviéndolo como una gran fiesta. Y en este caso una gran fiesta porque aparte el clima acompañó, superando los 20 grados, el público, como ustedes van a ver, de remera, realmente un podríamos decir que casi una fecha, un día en lo climático casi de veranito, podríamos decir. Pero bueno, aquí ya en la largada veíamos a Marco Giustosi, a Franco Brandani, que a la postre iba a ser el ganador, el piloto que se iba a destacar en lo que iba a ser esta fecha. Vamos a mencionar rápidamente la cantidad de pilotos por categoría. En la Senior B hubo un total de 8 máquinas, en la categoría Senior A 7 pilotos, un total de 8 pilotos en la categoría Master Senior, Master Intermedia 29 pilotos, en la categoría Master A un total de 20 máquinas y en la categoría Junior 21 pilotos hicieron de la partida. Hay que decir que ya se está hablando de posibles cambios, no vamos a confirmar nada, obviamente se está viendo para lo que ya comienza a acercarse lo que es el 2016. Hay intención de un cambio o algunas modificaciones en la categoría, posiblemente descartar nuevamente la categoría Senior B, dejarla de lado, crear alguna Senior que reúna a pilotos no mayores de 21 años. También está la posibilidad de que las categorías se trabaje principalmente por edad, que no exista más el handicap. Bueno, cosas que obviamente se estará evaluando, se pondrá a debate. No lo hace normalmente, obviamente, con los pilotos, sino que, bueno, se lo hace a través de la comisión, al cual, bueno, una de las cuestiones en las cuales queremos saber, que seguramente ya lo haremos preguntándole al presidente o a quien sea miembro de comisión, bueno, que nos refresque, porque nos ha pasado de saber quiénes son los nuevos o quiénes son los que integran realmente el APE, porque a veces nos cuesta identificarlos en lo que es en las carreras. Pero bueno, así ya en este sector vamos a mencionar rápidamente parte de la clasificación, porque hay muchas entrevistas, fue bastante divertida al finalizar la jornada, principalmente con Guillermo Viló, que bueno, en este caso tuvo un cruce con Pablo Usín. Gerardo Ríos, piloto que, bueno, lesionado y todo, corrió, organizó también, fue el ganador en la categoría Senior B con un tiempo de 2 horas 9.21, segundo lo hizo José Lorenzo de Plotier, Andrés Donadieu quedó tercero, cuarto Daniel Poblete y quinto Carlos Ollarzo. En la categoría Senior A, bueno, Franco Brandani, el piloto de 5 saltos, fue el ganador con un tiempo de 2 horas 4.31. Daniel Lonac, piloto que también hay que destacar por su gran desempeño, es piloto de Centenario. Tercero, Claudio Centeno de Rincón de los Sauces. Cuarto, Santiago Rostand de Neuquén. Y quinto, Lucas Campos de la ciudad de Rincón de los Sauces. En la categoría Master Senior, el piloto que quedó en lo más alto del podio fue Jorge Pascual, con un tiempo de 1 hora 26.13. Segundo lo hizo Gabriel Cale. Tercero, Pablo Zarza, de la ciudad de General Roca. Lamentable que a veces Pablo no haga un campeonato completo, porque es un piloto que podría estar peleando la punta del campeonato. Cuarto, Cristian Pino. Quinto, Néstor Amundarain, el regreso de nuevamente de Amundarain a las pistas y obviamente a estar y a ser protagonista dentro de la categoría. Los 5 primeros entonces para la categoría Master Senior. Vamos a dialogar con alguno de los pilotos, en este caso alguno de la ciudad de General Roca, que están retornando en un equipo bastante importante dentro del equipo, digo, hablo en cantidad de pilotos, así que nuestras felicitaciones a todo el grupo de enduro de aquella zona. La verdad terminé muy cansado, pero bueno, terminé la carrera y se ve que sí, hay que entrenar más porque no me gusta terminar sufriendo, terminé sufriendo, ¿no? ¿Se perdió la motivación aquella, digamos, de esa punta de campeonato que iba buscándole hasta la mañana? Porque a veces uno quizás se distrae, no entrena lo... cambia el circuito, no quiero meter presión con esto, yo la motivación la sigo teniendo y entreno y le pongo garra para seguir mejorando.
no es fácil y bueno, entonces hay que entrenar y pero no, ninguna. Yo lo, el circuito, la rotura de... A mí la verdad la primera vuelta la llevé bien y la segunda ya no me dio el físico, porque hay partes, había partes muy blandas donde tenías que afirmarte bien a la moto. Y bueno. Claro, la junta no tendrá que ver, porque antes sí. Estabas vos solo, digamos, llegabas más solo a la carrera, quizás era sí. Más positivo la parte mental. Me extraña un tipo usted que trabaja también mental. Digamos, quizás todo esto que se agrandó, ahora son tres carpas, mucha gente. Yo creo que pierde la concentración. Suma, Mariano, porque hay que disfrutar, hay que... Pero es como la palabra disfrutar y ya involucra cerveza. Y asado, sí, el fernet de los miércoles, el asado de los miércoles. Hacer el asado, o sea, ya eso. Y bueno, eso fue para que yo disfrute, porque yo la tengo muy clara cocinando y digo, bueno, les voy a hacer un asado con Bobby. ¿Para la próxima habrá que mejorar este tipo de cosas? No, hay que seguir entrenando y listo. Y nada más que eso. Le quería preguntar por Consetti. ¿Qué pasó con Consetti? No, porque digamos, me enteré que el miércoles pasado hicieron el asado y él fue el encargado. Digamos, y estoy notando que desde que él está encargándose los asados y está como agrandándose el grupo de roca, tengo miedo que se esté desconcentrando. Cuando él era 800, sí. Venía peleando el campeonato. Sí. Desde que pasó 400, está como no encuentra... No, se está asentando en la categoría. Es temporario esto. Yo pienso que para el año que viene ya va a ir sumando en los primeros puestos y bueno, lo vamos a ir a ver como el año pasado levantando copa toda la carrera. ¿Pero recién el año que viene? Sí, ya este año lo damos por perdido. Este año fue un año de asentamiento. ¿Ya está perdido? Sí, para Consetti, sí. Dura, una carrera muy dura. Realmente se tropeó mucho el circuito, pero linda. A mí me gustó. Dura, pero me gustó. ¿La segunda más complicada por los rondos del circuito? La segunda un poco más complicada porque me quedé sin brazos, pero el circuito estaba roto ya. En la primera vuelta ya estaba estropeado. Es más, creo que estuvo mejor un poco el circuito en la segunda vuelta que en la primera, porque se habían hecho huellas por otros lados y se pudo pasar. Pero no tuve complicaciones, un resbalón nada más, un par que me costó pasarlo, pero no puedo decir nada. La verdad, me quedé sin brazo yo en la segunda vuelta y bueno, hay que entrenar, esto es así. Bueno, vos sos amigo de Lopatín, ¿no? Sí, muy amigo. Claro. ¿Se le pasó el ojo? No, vino como desconcentrado casi que... Ahora está un poquito mejor. Lo estuvimos amansando, haciéndole un poquito de mimo y bueno, se tranquilizó. Claro, está bueno tenerlo en el grupo. Seguro. El grupo cuando más integrantes tenga, mejor. O sea, lo más lindo es ir entre varios amigos a disfrutar de una carrera, es lo más lindo que hay. Bueno, esperemos que no se enoje. No, esperemos que no, vamos a tratar de mantenerlo así. Dale, gracias. Un beso. ¿A mil años? Está vivo. ¿Pensaste que había muerto? Sí. No, pero digo, como sabía que se había ido a las cuatro ruedas. Sí, estamos en cuatro ruedas también. Agrandó la familia. Agrandamos la familia. O sea, pensé que estaba dedicado, ya se había retirado. No, estamos en otras actividades también. Ciclismo, karting, todo un poquito. Muy bien. Volviendo a la moto, la nuevo. Bueno, ¿cómo lo encontró? Medio sufrido, sí. Pero, o sea, físico estamos bien. Físico estamos bien. Lo que pasa es que hace un tiempito que no andamos en moto. Pero bien, muy lindo todo. ¿Que regresara a las motos la culpa de quién es? ¿Su cuñado o no? Yo porque lo he visto hasta comprando de los repuestos. No, de un grupo de amigos también. Que también me dijo, bueno. De varios. Sí, de varios. Vamos, Gaby, vale. Bueno, vamos a volver. Despacito vamos a estar acá, ¿no? Pero bueno, lo vi a su hijo que está picado para el karting. Sí, está muy bien, está corriendo en la Regina. El automovilismo es más caro. Estaba renegando antes de la... No, pero bueno, bien, nos gusta todo lo que sea fierro. Pero si agarra viaje, ¿qué hacemos? Y habrá que seguir poniendo. Marca, después empezamos. Y vamos a tener que seguir poniendo. ¿Ah? Y bueno. La verdad que esta nota te juro que la guardo para que después no me entere que nunca... Y si tiene futuro, vamos a ver qué pasa. Ah, papá se prende. Sí. Che, la carrera de hoy, por favor, ¿sí? Sí, lindo, muy lindo todo. El 10, ¿cómo? Bastante. Uno sabía de las técnicas, las mañas, uno... Sí, como... lo que pasa es que hace mucho que no ando, pero sí, voy despacito agarrando. Vengo a divertirme, nada más. Bueno, la idea es poder estar alguna más, la costura la última. Sí, vamos a estar en la costura, vamos a hacer un par de este año y bueno, vamos a ver si el año que viene empezamos con todo.
segundo bloque en Enduro Cross, y aquí vamos a mencionar, con el paso de la categoría Master A, quiénes son los ganadores. Hugo González de Cinco Saltos, con un tiempo de 1:32.47, fue el ganador. Segundo lo hizo Pablo Bucín de la ciudad de Chipoliti. Tercero, Guillermo Viló. Cuarto, José Fuentes. Y quinto, Luis Sánchez, los cinco primeros para la categoría Master A. En lo que es la categoría Master Intermedia, el ganador fue el piloto de la máquina número 432, Jorge Escar. Segundo lo hizo Horacio Tamborini. Paul de Rotur en la tercera posición. Cuarto, Roberto Gerasi. Y Andrés Gutiérrez en la quinta posición en lo que es la categoría Master Intermedia. ¿Por qué tengo? ¿Problema con Saraya? ¿Cuál es? ¿Por qué nadie le preguntó si estaba bien? Básicamente porque una vez que se baja la bandera somos rivales. No, pero eso fue la vuelta de reconocimiento. Por eso, pero esa es carrera. O sea, ¿estás reconociendo el circuito? Bueno, pero reconocer el circuito, pero te conoces con alguna. Ah, pero todo bien con Vallejo, Yo miré ahí. No es Vallejo, es este. Vallejo, Saraya, perdón. Sí. No, pero bien, todo estuvo. Lo miramos ahí en el piso, vemos que se movía y ya. Dijimos, bueno, ya está. Pero el amigo, ¿no? ¿Viste? No paró el amigo, no paró porque venía bien, ¿viste? Es así. ¿Su carrera? Me pasó algo que no me tenía que pasar. ¿Qué pasó? Perdí el asiento. ¿Cómo parece? Perdí el asiento, loco. Un tipo que trabaja, digamos, con el rato. Decí que tenía la riñonera y todo, pero perdí el asiento. Sí, lo le até un cable. Andá a firmar la moto, después tiene el cable atado, saqué un... Después van a decir que soy borracho, yo no tomo alcohol. Pero bien, sí, no, lindo el circuito, todo marcadito, organizado, todo. Lindo, creo que bien, hicimos... Después de 2 meses de parate, pegamos la vuelta. Con Saraya tenés buena relación. La mejor. Pero pasa, ¿por qué nadie se bajó a ayudarlo ayer? ¿A dónde? Cuando se cayó, que saqué una foto y estaba tirado. Estaba juntando. Estaba. Estaba preguntando pantalón. O sea, están todas. Está el piloto. Sí, todo. El colaborador y. Bueno, está con obviamente su empresa. Volviendo al tema Saraya, ¿qué estaba juntando moneda? No, pero ¿por qué no lo ayudaron? Eran tres que iban con él y nadie se bajó a ayudar. Estaba usted. No vi el momento. Pero usted no vi el momento. Un pelo para ayudar, ni gritó para preguntar si estaba bien. No vi el momento. No. ¿Pero hoy su carrera? No, bien. Sí, lástima, tuve que parar a recargar combustible, que no me dio. Gastó como 5 litros y algo la moto. Así bueno, que... pero es algo común, con todo lo que he hablado. Y además ¿sí? Con Marco, bueno. Hay que decir los combustibles. ¿Se quedó sin nafta, Marco? Le pregunté a Rodrigo si tenía un problema personal, porque digamos, de la vuelta de reconocimiento, cuando te caes, de los tres que iban con vos, nadie preguntó si estabas bien o si estaba ayuda. No. Dijo que no, pero ¿por qué nadie preguntó? Y pero debe tener un... Salud, hija. El sol. No, creo que haya bronca, ¿eh? No, pero como no la jugaron y nadie preguntó. No, nadie ayuda. No, hermosa. ¿Eh? Muy cansado. Sí, vengo de anoche que con el fiebre y... Pero bueno, me la jugué a terminarla. Pero muy cansado, muy largo se me hizo. Muy buena, cansadora, mucho polvo, se ponía difícil para pasar también, con los rezagados delante. Bueno, te vemos que va a ir andando como muy tranquilo, o sea, parece que la moto, bueno, por lo menos la Yamaha la llevaba la ciclista, digamos. Sí, bueno, me favorece también, ya le agarré la mano un poco también, y también es muy livianita por eso. Bueno, hoy, digamos, a pesar, hablando con los chicos, digo, a pesar de que el circuito se rompió, pero es un circuito divertido, digamos, que nos exigió un poquito a ustedes. Sí, a mí me encantó el circuito, me gustó las partecitas trabaditas, por los cañones, que venís con ritmo, tenés que ir manejando, sentarte, parate, eso me encanta. Sigue entre las amistades, digamos, está la pelea, digamos, un poco, digamos, la rivalidad con Gerasi. Y o sea, mantiene el patriado, digamos. No, ¿cómo se dice? No sé, en realidad me parece que le gané. Es más, estoy seguro. Estoy seguro porque largó 2 puestos adelante mío y creo que me sacó 40 segundos nomás. Y viste que el ser viejito paga más. Pero y eso no, la hora de la gastada no viene, que uno tiene handicap, el otro no. Y... No, para mí el handicap es lo mejor que hay. El reglamento. Yo cumplo las leyes del APE. Carrera hoy? Fantástica, creo que bien.
Yo no soy de jugar, pero lo que tiene que quedar en claro es que el padrinazgo ahora lo tengo yo. La última, el que gana la última es el que gana. ¿Y ahora? ¿30 días? Y sí, vamos a ver, no creo que me gane más. Okay. No, no, no creo que me gane más. ¿El padrinazgo confirmado de quién? ¿De él hacia mí? Él hacia, sí, porque él ganaría la última carrera y bueno, y así. Sí, está bien. Bueno, cada uno lo ve, viste, como que lleve el vaso medio lleno. Pero el campeonato y los números hablan por sí solos. Hay más de 40 puntos de diferencia entre un piloto de punta. ¿Vas a hablar con el número con el que termines a fin de año? Correcto, acá vengo. ¿El año que viene? Correcto, Mariana, acá yo vengo a correr un campeonato. O sea, vos ya estás cuidando el punto a punto, digamos, como tratar de Yo no tengo que arriesgar, yo tengo que ser muy estratega en esto. Él está perdido, entonces plata o mierda. A ver si puede llegar. Claro, entonces hoy se le dio, bueno, se le dio. Pero hay que reconocerlo igual, ¿eh? Ha entrenado, ha hecho mucho trabajo y los resultados están acá, así que los felicito. Él reconoce que también, bueno, por la ventaja de los puntos del handicap, que es parte del reglamento. Sí, bueno, y no me. No, no. ¿A vos no te gusta el handicap? No, es que no me guste. Lo que pasa. El handicap es una cuestión lógica de la edad, hay que respetarlo, pero el que habla y el que habla además tiene que tener en cuenta que ganas con handicap. ¿Estarías mejor si no hubiera handicap? Y en este caso particular con Paul, sí. Ah, en este caso. ¿Y es que no arman ahí un campeonato? Vamos, estamos pensando de armar algo de entre amigos sin handicap para ver la verdad de la milanesa. El Ayon Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto, en la competencia más exigente del planeta. Tercer bloque en Enduro Cross, mientras vemos el paso en este caso de Santiago Rostan, mencionamos que el piloto Rincón de los Sauces, realmente una joven promesa, un piloto muy joven, pero está andando muy bien con un tiempo de 1:28.39, estamos hablando de Agustín Bazzano, se quedó con la victoria en lo que es la categoría Junior, corre con la máquina número 202, segundo lo hizo la máquina de 201 de Bariloche de Bruno Puentes, tercero Rodrigo Vallejo de Plotier, cuarto Raúl Saraya de Neuquén, quinto, Rodrigo Otaño. Agustín Bazzano, con un tiempo, nuevamente mencionamos, de 1:28.39, fue el ganador, los cinco primeros, para la categoría Junior. Recuerden, el 10, 11 y 12 de febrero, fin de semana largo, en Puerto Madryn, se va a estar llevando a cabo, por supuesto, la octava fecha del campeonato de enduro patagónico. Por supuesto, ya Piedra del Águila ya se empieza a palpitar y ya se está trabajando y muy fuerte en lo que es el cierre de este campeonato 2015 en Villa La Costura. ¿Estás probando la nueva moto para 2016? Vos fuiste testigo. Ahí. Vos fuiste testigo de cuando yo podía pasar. Oh, Dios, ¿qué pasó ahora? Hubo quilombo. ¿Cabo? Hubo quilombo. Yo vengo divirtiéndome para una nota. Mariano, el reportaje del año lo tenés hoy con el señor. No te la pierdas. ¿Hiciste quilombo? Sí. ¿Qué pasó? Hubo problema en el equipo. Yo escuché, hubo una puteada llegando allá por el cruce. Sí. Okay, sí. Yo escuché una puteada, el pelotón venía. El señor Pablo, adelante. Yo atrás. Usted atrás venía. Sí, no importa. Detenete ahí. Sí. Detenete. Ah. Vos viste cuando usted. Yo le grito a usted. ¿Qué le grito? Vamos. Que se corra el señor. Sí. ¿Eh? No quiere salir de la huella. Y bueno, se pudrió todo. Acá llegué y listo. Me saltó la chaveta. Pido disculpas públicamente. ¿Por qué hice siempre? Sí, porque vos ya tenés años. Pero bueno, una carrera muy complicada, mucha tierra. Venía a traer una moto, era fastidioso y yo venía un poco más rápido.
y nada, no podía pasar, no me daba paso, que la verdad no me dio paso dos o tres veces y bueno, y ahí está el problema, pero bueno, ya está, lo arreglamos, somos amigos y dice que no escuchó. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La bronca pasa. Sí, ya está. Yo sé, yo ya esta vez tenemos la próxima como se da, porque si no se escucha, va a quedar aplicar otras cosas. Sí. No, pasar. ¿Sería sí. Sí, pasar. O sea, cuando vos yo respeto mucho, pero cuando después no. Cierta gente no le gusta dar paso, bueno, habrá que buscar otro método para pasar. ¡Crónica! ¡Milo, vuelvo a esas andadas! ¿En tu caso cómo lo tomás? Conozco a mi amigo. No deja de ser un deporte de alto riesgo, alta adrenalina, alta intensidad. Según él dice que no lo dejaste pasar. Y bueno, eso lo sabemos él y yo. Sí, pero lo que pasa es que si no la próxima estaría hablando de que iría a un deporte del tipo motocross, alguien de contacto. Y puede haber contacto adentro. Ojo que puede haber. Hubo. No, pero... Hubo un poco. El tope, hubo. Pero, digamos, sabemos, todo el mundo sabe que Viló para pedir paso no utiliza ni un grito ni demás. O sea, utiliza siempre una palabrona. No es correcto. ¿En tu caso por ser conocido? Digamos, yo por un momento cuando lo escuché, paré para darle paso, después escuché que me decía vamos, y digo, bueno, me está alentando mi amigo, hoy juega Boca, así que vamos, y por ahí no era claro el mensaje, ¿viste? Dos por tres lo vi que apareció mi amigo en situaciones medio extrañas, digo, bueno, acá estamos los dos, peleándola. Usted tiene una amistad bastante particular, ¿no? Muy grande, sí, una amistad muy grande con mi amigo. Hoy se quiere, mañana se odia. No. Jamás. Es como te digo, el deporte este hace que uno cuando llega viene con la sangre muy al palo, entonces por ahí no mide algunas reacciones, me ha pasado en otra carrera, hoy por ahí le pasa a Guille, pero no pasa nada, pasa un segundo, reaccionamos y ya está. Que Viló te esté gritando quiere decir que estamos hablando de un palo así que está entrando en el ritmo, digamos. Y que me debe agradecer mucho. Bueno, y me lo venía proponiendo Guille, que entrene y que iba a estar al ritmo de él, así que acá estamos. Y mucho. Sí, porque él es un motivador, Guille es un motivador nato. Cuando uno baja los brazos y quiere dedicarse a los asados de las otras noches, Guille te trae al enduro de nuevo. ¿Y no te saca de las otras noches? Sí. Bueno, se dio. Y la primera, si ganamos, en la primera carrera que gano en el centro. Teniendo encima Marco con lo que significa, más que varias, una felicitación. ¿La carrera algo como la dijiste? Sí, mucha tierra, y a lo último ya estaba detonado el circuito, pero dentro de todo, lindo, me gustó. Claro. ¿Cómo manejaba uno, Franco, sabiendo que uno viene que está roto, que no puede dañar algo que no ve, y puede ser un palo? ¿Cómo lo medís? A veces no pensás. No, yo vengo, aparte que puedo acelerar. Y cuando, si me encuentro con algo que no, y que veo ahí en el momento qué es lo que voy a hacer, pero dentro de todo. ¿Y en el sobrepaso con Marcos? O sea, ¿vinieron juntos mucho tiempo? La primera vuelta salí, lo fui atrás de él, lo alcancé, íbamos ahí a 20 metros. ¿Charlar de algunos que pudieron ver la carrera un poco desde algunos lugares? Sí, 20, íbamos así a poca distancia. Sí. Y, pero bueno, el tierra no me dejaba ver y tampoco me dejaba pegarme mal, y así que trataba de ir lo más, de seguirlo al ritmo y esperar, así que cuando me llame. ¿Eso fue en la primera vuelta? En la primera vuelta sí, y un poquito más de la mitad, creo yo. Y se abrió Marco y me dio paso, porque justo venía de atrás y estábamos medio cerca, así que bien, pasé y después, bueno, yo pensé que me iba a volver a pasar, pero bueno. Así que, pero no. La verdad, bueno, felicitaciones, Franco. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ojalá que siga un éxito y bueno, ojalá podamos achicar el número para estar más pegados a la meta del año que viene. Vale. Listo, muchísimas gracias. Un saludo a todos. No, sí, la verdad que Franco está andando muy rápido. Nada, lo podía seguir, no estaba en mejor momento, así que no lo podía seguir, la verdad que iba muy rápido. Y después empecé a descontar cuando me sentí un poco más cómodo con la moto, en el piso, ya que no había girado ayer. Entonces pude de alguna manera empezar a leer las pilas, líneas y demás. Y en la última vuelta ya medio que lo había descontado bastante, ya lo tenía ahí, ya lo venía viendo y me quedé sin asta. Así que vi que me iba a quedar sin asta porque tuve que poner la reserva. Así que decidí venirme desde la punta, lejos más
el más lejos del circuito, venir y cargar nafta dentro de un parque cerrado, que es lo que dice el reglamento. Llené el tanque y volví al mismo lugar donde había salido y sí, pero bueno, perdí alrededor de 20 minutos. Así que bueno, la primera entrevista del año fue así, como vamos a disfrutar de la carrera, disfrutar, se gana bien y si no también. Así que lo importante es que hoy llegué, estoy entero. Y me he encontrado que puedo pelear el campeonato de todas maneras, así que disfrutando, muy relajado. Ahora hay que ir a Puerto Madryn y bueno, trataremos de ganar de vuelta. Mirá, muy contento. Primero contento por la carrera en sí, que agarramos esta carrera hace 2 meses atrás. Organizamos con los chicos. Bueno, en realidad Cone lo ofreció, lo fui a buscar a Andrea, a Nelson, los dos me dijeron que sí. Después ellos se pusieron la carrera al hombro cuando yo me lastimo. La verdad que, qué sé yo, el mérito mayor lo tiene Andrea y Nelson, que hicieron un circuito muy lindo. Veo que están todos muy contentos. Se rompió, está seco, bueno, porque el clima se dio así. Pero bueno, la verdad que esto es una fiesta, el clima, todo, 200 motos, la verdad que más no se puede pedir. Gracias a todos los pilotos por haber venido. Y bueno, contentísimo. Y bueno, de mi parte... ¿Qué le decimos a Kim? Porque la verdad que algunos me preguntan que estás loco, o sea, que necesito río con qué estás, porque la verdad que caminás en el parque cerrado con el bastón, porque obviamente lo necesitas, pero muy loco subirte a la moto, o sea, está bien que vos todavía te falta la operación. Probé el martes, el martes después de 2 meses me subí a la moto, no me molestó casi nada, probé el miércoles, me gustó más todavía. El jueves fui al médico, me informó que me tengo que operar, así que me voy a operar la semana que viene. Le comenté de correr que no andaba en, que probé en la moto y no me molestaba porque el problema mayor es el menisco, como llevo la pierna flexionada, no me molesta. Entonces, bueno, le comenté de correr, me dijo que sí, que no había problema, en total la macana ya estaba, así que me tengo que operar igual. Así que bueno, me largué, la verdad que para mí un circuito nuevo porque yo no lo conocía, no lo pude caminar, no pude hacer nada, todo lo hizo Andrés, Nelson y los chicos, me ayudaron. Y bueno, qué sé yo, la verdad que todo junto en alegría, pude haber ganado, me costó porque está peleada la categoría y hace 2 meses que no andaba en moto, así que se rompió mucho. Y bueno, lo que más me pone alegre es todo esto, el circo, la verdad que como vos lo viste, que salió todo lindo, no hubieron lastimados. Mucha familia, creo sí, que el autónomo ayuda mucho para... Sí, vi mucha gente en el circuito, dentro del circuito, la verdad que, qué sé yo, feliz que se repita. Mucha familia, muy buena onda todos, la verdad que estamos chochos. ¿Cómo organizador, terminás cansado o todavía te quedan ganas de pensar en una fecha para el año que viene? Yo creo que a veces cuesta, a veces uno termina demasiado cansado. Sí, terminás cansado, pero la verdad que a mí particularmente con mucha satisfacción, sí, es verdad. Y eso te pone pila para hacer otra. Aparte de lo que hicimos en esta como la primera para los tres, Gerardo, André y yo creo que nos enseñó también qué cosas tenemos que anticiparnos para la próxima que salga cada vez un poco mejor. ¿Y en tu carrera? Mi carrera largué realmente para llegar, largué... No estoy corriendo nada, entonces largué de una manera tranquila, no golpearme y así me fue bien. Quedé 13º, pero para mí el puesto, lo de menos, era llegar bien, tranquilo y disfrutar la carrera. Era lo que quería. Bueno, también vi parte de la familia colaborando, digamos, por eso digo que estas cosas a veces la organización tiene esta vuelta. Digamos, tiene esta vuelta. Nos conocemos hace ya más de 10 años, digamos, creo que... Sí, es verdad. Acompañando ahora, digamos, en esta locura, digamos, porque el deporte... Digamos, es una pasión que te pone loco, ¿viste? Es una pasión. Y la familia que nos acompaña en todas, nos hace el aguante. Ahora veo que las mujeres, los hijos, claro, sí, aparte nos juntamos todos, somos todos amigos de las motos y amigos, nos visitamos siempre, entonces es muy lindo lo que pasa. Las palabras de los protagonistas, llegó el final. Por supuesto, nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Enduro Cross, como siempre habitual. Recuerden nuestro Face Enduro Cross, nuestra fanpage Enduro Cross, donde puede compartir toda nuestra información día tras día. ¡Chau!